Ba, poz handia da. Realakin edo Realaren fundazioarekin ba hitzarmen hau sinatzea. Egia da urte hartzeko urte hauetan hitzezko lankidetza izan dugu, baina gure helburua zen hori nolapait modu irankor batean finkatzea eta gure elkarlana ba sendotzea. Beste urteetan ba ekimen puntualak egin ditugu eta tartean gogoen eukiko duzute iaz Azpeitian egin zen pretemporadako denboraldian aurreko ba partida. Bueno, holakoak izan ditugu beste urte batzutan ere, baina esan bezala nahi genuna zen batetikan ekintza zehaz batzuetan lankidetza hori modu iraunkor batean finkatu eta bestetan ba berrietara bi erakundeen artean egokiak ikusi daitezken berrietara ekore ba irikiria eustea. Turelkartea o kilometroa jaia ba Gipuzkoako jai bada, Realare Gipuzkoako erakunde bada eta gu saiatzen gara Gipuzkoako beste erakunde guztiekin lankidetza bilatzea eta erkarlan batean ba nolapai bakotxa bestetikan aprobetxatzea neurri esano batean batetikan gure kasuan ba baliatzea gure jaia eta gure ikastolak ba ziketa kiroletziketa eta bultzatzeko eta indartzeko eta bueno ba Reala ere ba gure jaietas baliatzea ba ezagutzera ematea eta nolapait herriekin gehiago hurbiltzea. Orduan eskutartean dakazute hitzarmena sinatu dugun hitzarmena eta bueno hor esan bezala helburu batzuk aipatzen dira eta ekintza zehatz batzuk ere bai. Egia da ba nagusia hor partida dago urteroko partida, bueno ikusiko dugu saiatuko gea hori urtero bermatzen, bai aukeren arabera. Baina ez da hori bakarra, zerbait gehiago da eta saiatuko gea hori sendotzen. Orduan eskarrak ematea Realako tarteari, fundazioari kasu honetan. Ba, gurekin kontatzea egatikan eta gurekin ba, itxarben hau sinatzea egatikan. Oso pozik gaude benetan. Ez eskarrik asko Arantxa, quería primero agradecer a Arantxa, agradeceros a todos y decir que el orgullo y el honor es para nosotros, que si vosotros estáis contentos, nosotros también estamos muy contentos porque bueno, pues colaborar con Kilometroak y colaborar con las ikastolas es algo que la Real tiene presente desde hace tiempo. Ya es, como has dicho, ya participamos en el partido de Azpeitia y vamos a intentar colaborar en diversas y en diferentes acciones que se irán programando pues año a año. El partido en el pueblo en donde se realice el kilómetro aquí en cada año pues también será un poco todo en función de las instalaciones que haya, si es un campo de hierba artificial o si es un campo de hierba natural. El próximo año, como me comentaba antes Andoni, pues es en Tolosa, que tiene campo de hierba natural. Intentaremos en pretemporada hacer un partido de fútbol, bueno, en beneficio de Kilometroak. Y este año pues estamos muy ilusionados también en que en Andoain las cosas pues salgan de maravilla, ¿no? Nosotros estaremos allí, aunque jugamos la noche anterior contra el Betis, el partido es a las 10 de la noche. Yo tengo pensado que no voy a ir a Betis al partido de Sevilla, sino que nos vamos a quedar en el acto también de Kilometroak para estar a las 9 y media pues, en la salida y puntuales y bueno pues estar lo más cercano posible que la Real puede estar a Kilometroak, ¿no? Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible y mantendremos la flexibilidad desde luego que lo requiera, ¿no? Porque para nosotros, como te digo, es muy importante estar presentes en la sociedad guipuzcoana y aquí se da además la doble condición, que es estar presente en el deporte y en las ikastolas, en la enseñanza, en el modelo educativo, y que la Real además quiere a través de la fundación hacer mucho hincapié en ello, ¿no? Estamos también en la fundación estamos preparando un programa educativo, bueno, que en próximas fechas también lo vamos a dar a conocer, pero estamos preparando un programa educativo para la formación de monitores, para estar presente también en varias ikastolas, en varios colegios, y es verdad que para nosotros es uno de los objetivos, uno de los fines para haber realizado la fundación, ¿no? Por lo tanto, os tenemos que agradecer a vosotros que nos deis esta oportunidad y que nos permitáis estar al lado vuestro.
y esperemos que seamos un buen compañero de viaje. Eskerrak emanda daude, alde bietatik, hitzarmena ere, lankiditza hitzarmen hori esku artean daukazute, edo oraintxe banatuko zaizue bestela, eta bueno, gure aldetik ez dago berri askoz gehiago ematerik, gure poztasuna azaldu, lankiditza hitzarmen hau gauzatu delako eta gauzatuko delako aurrerantzean ere. Soilik ba, euskal futbolaren jai handiaren atarian gaude, zorterik onena ba, kasu honetan etxekoi, realekoi. Eta bueno, gure aldetik ba, gogoratu urriaren 7an kilometroak Andoainen izango dela, Andoaingo kilometroakek ere izango duela bueno, protagonismo txiki bat derbi horretan, eta bueno, gure pankartaren bat edo beste, eta markagailuan ere zeharen bat, bideoren bat edo beste ikusi ahal izango da, gure aurrak ere, Andoaingo ikastolako aurrak ere, ba, 11 jokalarien eskutik zelairatuko dira, beraz, bueno, Andoaingo kilometroaren presentzia ere euskal futbolaren jai handi horretan izango dugu, eta hoxe, gure aldetik, ba, eskerrak eman, eta hori, sinatzea falta zaie, zera dokumentua,